Desgraciadamente no hubo el agua suficiente que se esperaba y desgraciadamente la cosecha del maíz, del frijol de aquí del valle del municipio de Durango pues está prácticamente perdido, si no es que más. Y desgraciadamente vemos con tristeza que el ayuntamiento a través de la Dirección de Desarrollo Rural pues no hace nada por los productores del sector social. O sea, hubo una plaga muy fuerte de chapulín aquí en el valle del Guadiana. Y pues no se vio por ningún lado la administración municipal apoyando a este sector de aquí del municipio de Durango. Y desgraciadamente ahora también con la falta del agua, pues ya el ganado también se está yendo para abajo. No sabemos qué vaya a haber, siempre lo hemos dicho, hay que empezar a ver los proyectos, pero desde antes, ya ahorita, desgraciadamente también lo decimos, se levantan censos, se levantan padrones de las pérdidas, pero nomás a los que ellos quieren. Entonces, pedimos que en este caso, la presidencia municipal se ponga las pilas, se ponga a trabajar para que apoye a los productores, a los campesinos de la zona rural de aquí del valle. Necesitamos que ver un proyecto real que le beneficie a ellos, un proyecto de programa de empleo temporal, porque desgraciadamente quedaron endeudados con los insumos y ahora que no levantaron nada. Hay que decirlo, el 50% en algunos casos el 30% nada más se va a dar de la cosecha. Y no vemos por ningún lado, viendo el caso de la presidencia municipal a través del desarrollo rural municipal. Entonces, esperemos que sí se pongan las pilas, se pongan a trabajar a favor de los campesinos de aquí del municipio. No ha fijado precio, ojalá y también se pongan las pilas y se ponga a chambear, pero no hay cosecha. En el caso del municipio prácticamente se perdió, lo decimos todos, no hay cosecha, se cega el mes, ¿verdad? Pues no ha fijado ningún precio, ojalá y esperemos que sí el precio sea un poco más elevado que el de costumbre, pero aquí quien se beneficia son los coyotes, quien se beneficia son los coyotes que siempre son los intermediarios.